ráfagas de viento y algunas lloviznas para el territorio nacional, pronostica Agustín Moreira del Observatorio de Fenómenos Naturales. En relación a los frentes fríos, tenemos un frente frío número 23 localizado en la costa oeste de México con desplazamiento hacia el Golfo de México. Para el día jueves lo mantendremos cercano al Golfo de México, el viernes bajando hacia la zona de la península de Yucatán y la parte de Cuba, y para el día sábado otro frente frío número 24 seguirá acercándose y se mantendrá este frente frío generando condiciones de posibilidades de baja temperatura para el día sábado, domingo, sobre las zonas de Centroamérica, incluyendo la zona de Guatemala, Honduras y parte también de Nicaragua para el día domingo, que tendremos pues algunos efectos de este frente frío número 23. Las temperaturas mínimas para este miércoles: Pacífico 23-25, máxima 27-34, región central 17-24, máxima 25-28, triángulo minero hacia el sur 18-22, máxima de 25-26, Caribe de 23 y máxima del Caribe de 25-28. Mientras tanto, las velocidades de viento mantendremos siempre ráfagas de 23-56 en el Pacífico, región central 34-54, triángulo minero hacia el sur 33-38 y Caribe de 26-36 kilómetros por hora. En relación a las precipitaciones, este día viernes mantenemos siempre posibilidades de lluvias con chubascos y tormentas desde Huaspán hacia la zona del Tortuguero, mientras que en Ayapal, El Cuá, Triángulo Minero, Río Blanco, Muelle los Bueyes hacia Nueva Guinea, chubascos y lluvias ligeras aisladas, como también Managua, Masaya y Granada, el resto del territorio bastante soleado y pocas nubosidades. El día jueves mantenemos también condiciones de lluvia entre Huaspán hacia Rosita, Triángulo Minero, El Cuá, Alayote, Juigalpa, como también Nueva Guinea y San Carlos, posibilidades de algunas lluvias y chubascos, el resto del territorio totalmente despejado y muy soleado. Para el día viernes mantenemos también algunas lluvias y chubascos en casi la mayoría del territorio del Caribe y en la zona de la región central, Triángulo Minero, Río Blanco, El Ayote y también Nueva Guinea. El resto del territorio, pocas posibilidades de precipitaciones, despejado y muy soleado. Para Noticias 12, Gloria Campos.